Muy buenas tardes, compañera. Buenas tardes, querida familia de nuestra Nicaragua bendita, siempre digna, siempre fuerte, siempre laboriosa, amorosa, siempre viviendo en cristianismo y solidaridad, nuestra Nicaragua, siempre, siempre libre. Compañeros, compañeras, hoy es lunes de la semana que nos lleva al 41-19. Al 41-19, cuando el pueblo no se detiene. Al 41-19 y siempre más allá, porque vencemos con buen corazón, con cariño, con entendimiento, con respeto, porque vencemos y venceremos con buena esperanza. Y sobre todo en este modelo de fe, de confianza en Dios, en Cristo Jesús, este modelo que siempre, siempre reconoce el gran poder de Dios en nuestra vida, nuestras devociones, nuestras tradiciones, este modelo que privilegia a la familia y a la comunidad. Y compañeros, compañeras, una semana de mucha actividad muy emotiva, cada una de las actividades con las que invocamos. Aquellas enormes victorias, la victoria decisiva de un pueblo unido contra la dictadura. 19 de julio de 1979, vencimos, como hoy vencemos, siempre con una propuesta cristiana y solidaria, con amor y esperanza. Y una semana llena de eventos que hemos organizado, preparado, realizado y estamos realizando, privilegiando la responsabilidad y la protección de la salud de cada persona, cada familia, cada comunidad, porque trabajamos para promover vida, salud y fuerza. Hemos visto cantidad de eventos virtuales, conciertos, congresos, se realizan congresos virtuales de todos los movimientos de juventud, congresos virtuales desde el INTA, Tecnologías Agropecuarias, congresos virtuales desde educación, foros, eventos que nos comunican, nos entrelazan y significan experiencias y aprendizajes que compartimos entre nosotros y con otros pueblos. Y gracias a Dios también esos pueblos de nuestra América y aún de Europa, esa solidaridad que siempre hemos tenido y tenemos, esa solidaridad que sabe reconocer el heroísmo del pueblo nicaragüense, manifestándose desde ya con hermosos saludos que recibimos en estos días de aniversario, de triunfos de ayer, que nos dan ejemplo, inspiración, fortaleza para las luchas, las batallas y las victorias de hoy, privilegiando, como decimos, la salud, la vida, la fortaleza de nuestro pueblo. Ministerio de Salud trabajando hoy en Nueva Guinea, remodelación de la Casa Materna Maurita Ríos, con el apoyo siempre solidario del pueblo y del gobierno de Taiwán. También jornadas de atención a trabajadoras para prevenir el cáncer cérvico uterino y de mama, y capacitación a pacientes crónicos. También el día de hoy, una cantidad de especialidades que están hoy desplegándose, atendiendo la salud en todas sus formas, medicina natural y terapias complementarias, también atendiéndose desde hoy hasta el 15 de julio, aquí en Managua, adultos mayores en atención permanente, y 615 ferias de salud para 1.015 comunidades, con 4.300 trabajadores de la salud, especialistas,
y hermanos de las redes comunitarias, 65.000 hermanos y hermanas que van a participar de más de 40.000 consultas médicas, 41.000 prácticamente, porque son 40.700, 7.000 atenciones odontológicas, medicina natural, ultrasonidos, pruebas PAP, pruebas de IH, electrocardiograma, todo eso en esta semana de vida, salud y fuerza, con la gracia de Dios y de la mano de Dios. Y también, compañeros, compañeras, en salud, el aporte continuo del Ejército de Nicaragua, que está desplegando todas estas jornadas de sanitización, de limpieza, distintos puntos. Aquí esto se hizo el 10 de julio, Hospital Oncológico Nora Astorga, Altagracia, Mercado Israel Evite, Centro de Salud, después Rotonda Centroamérica, este edificio Claro, Tiangue, Hugo Chávez, los puentes peatonales que están desplegados en Managua, Metrocentro, Catedral, Plaza Inter, el Complejo Judicial y el Parque Nacional de Ferias, 300 efectivos, 15 carros de carga, 6 carros especiales, 13 carros ligeros, y se trabajó en un área de 114.516.24 metros cuadrados. Como siempre, nuestro ejército andó todo por la patria, con firmeza y en cohesión, participando activamente en las tareas que nuestro pueblo priorice. Tenemos también, compañeros, compañeras, desde el Ministerio de Educación, centros escolares que mejoran sus instalaciones con una inversión de 5 millones, Monte Grande en Comunidad Las Vainillas, Acoyapa, Navia González en Comunidad Palmira, La Libertad, Chontales. También continuamos con toda la semana capacitándonos, reforzando a través de teleclases, y los docentes de educación especial trabajando esta semana intensamente para mejorar las estrategias que ya son innovadoras y lograr el aprendizaje de calidad. Primer ciclo de teleclases finalizando, y ya sabemos que estarán transmitiéndose de viernes a domingo a partir del 24 de julio, continuando con el reforzamiento necesario para que este año alcancemos mejores resultados todavía en medio de los desafíos y los retos. Luego tenemos 191 centros de estudio con acceso a internet, ya completos esta semana. El CONICET también, nos reporta el general Jalel Leven, tiene un intenso programa, pastura y pasto de corte para alimentación de ganado bovino, este es teleclases para el sector agropecuario, también trabajando con el INATEC para los emprendimientos y el tecnológico y los concursos juveniles de aplicaciones móviles y de ciencia y tecnología. Uso eficiente de las energías renovables en Nicaragua, hay un congreso virtual también de energías renovables, y tenemos teleclases que también se preparan y organizan con la participación del CONICET. El INATEC nos reporta que la matrícula inició para 5 carreras técnicas y 51 cursos virtuales de capacitación para el segundo semestre, proyectando casi 5.000 nuevos protagonistas que serán, Dios mediante, partícipes a través de la matrícula. Luego tenemos encuentros virtuales entre el Ministerio de Educación de Cuba, la Especialidad de Educación Técnica y Tecnológica y el INATEC a desarrollarse en estos días. Tenemos también entrega de certificados a los protagonistas que han culminado los distintos cursos del INATEC. El INETER nos reporta lluvia en 47 municipios de ayer a hoy y sismos 13 entre el viernes y hoy, 12 en nuestras costas y 1 en fallamiento local. El de mayor magnitud, 4.9, a las 1:08 de la madrugada de hoy en el tránsito o por el tránsito. Comisarías de la Mujer que se relanzan
Esta semana lleva el nombre de nuestra compañera oficial Ermelinda Thomas Lee, esto es en Bilwi. Se lanza o se relanza esta comisaría para 58.000 hermanas allá en el Caribe Norte, región autónoma, el 16 de julio, jueves, y el 23 a la siguiente semana, Masaya, para casi 100.000 compañeras, mujeres, con el nombre de nuestra hermana suboficial Karina Ramírez Herrera, fallecida el 17 de enero del año 2019 en San Ramón, así se llama la comarca, San Carlos, departamento del Río San Juan. Nuevas unidades de policía, viernes 17, Día de la Alegría, esto es en la comunidad Salina de Nahualapa, municipio de Tola, Rivas. Así es como vamos adelante. Y en la conquista, Carazo, el 24 de julio, también una unidad de seguridad ciudadana que lleva el nombre del inspector Faber Antonio López Viva, asesinado, ya sabemos por quiénes, el 8 de julio del año 2018. Su ejemplo, el ejemplo de todos estos hermanos que perdimos, otros hermanos que fueron víctimas de los delincuentes a lo largo de los años, guía, ilumina nuestros pasos, nuestros caminos, viven en el corazón del pueblo. Tenemos también los accidentes de tránsito, donde una persona fallecida menos y 24 choques o colisiones menos. La policía estará leyendo el reporte completo. Mañana inauguramos en Altagracia, Isla de Ometepe, la nueva unidad de atención con bomberos a esta comunidad en esa hermosísima isla que nos llena de orgullo, como nos llena de orgullo también los habitantes, los pobladores, raíces indígenas, allá en Altagracia, que son identidad en alto de nuestra Nicaragua bendita. También curso de bomberos que inició hoy en la Academia de Bomberos Álvaro Diroy Méndez, 50 aspirantes a bomberos, inician el curso que terminará el 15 de agosto. Hoy hicimos la videoconferencia semanal, más de 160 organismos no gubernamentales y todas nuestras embajadas conectadas. El Sistema Nacional de Producción y la estrategia, nuestro ministro de Comercio, Orlando Solórzano, su asesora Blanca Díaz, presentaron la estrategia para el comercio nacional e internacional y todo el sistema de producción coordinado por el compañero Iván Acosta. Presentaron también cómo trabajamos y cómo damos seguimiento a todos los planes de producción todos los días y en particular en este año de Nueva Victoria 2020. Estuvimos también, o estamos también, proyectando viviendas solidarias para Managua, miércoles 15 con la hermana Nidia Isabel Gómez Méndez en Sierra Maestra, jueves 16 en Santa Rosa para la hermana Leila Dominga Hurtado Molina, y el viernes 17 para la hermana Juana del Rosario Juárez Medrano en el barrio Barcelona. Son los distritos 3, 4 y 7. De la mano de Dios, de la mano de Dios, siempre procurando el bien común. Tenemos también emprendimientos para pequeños negocios en el campo. Se capitalizó el día de hoy a 300 familias emprendedoras de Rivas, Matagalpa, Managua, Nueva Segovia, Estelí y Las Minas. Más de 6 millones para fortalecer emprendimientos en granos básicos, musáceas, crianza y reproducción de especies menores, pesca artesanal y procesamiento de cárnicos, lácteos y café. También ruedas de negocio, talleres prácticos con productores y emprendedores en el norte. Hoy celebramos un año más de victorias de nuestro pueblo, luchas y victorias. Un año más de nuestra revolución popular sandinista. Emprendedores de todo el país participan del Cyber Monday Nicaragua, que está desarrollándose a través de las redes. Telecentro,
Telcor, Enatrel, INTA, 13 telecentros van a inaugurarse esta semana en Ciudad Sandino, Matagalpa, Ciudad Río, Niquinomo, Santo Tomás del Norte, San Juan de Limay, Santa Rosa del Peñón, San Juan de Río Coco, La Paz Centro y Nandasmo. En estos telecentros brindamos información agropecuaria a productores, cooperativas, de manera que aprendamos todos juntos a usar mejor las tecnologías disponibles para incrementar nuestro rendimiento. 400 encuentros con productores tiene el INTA esta semana y también van a entregar bonos tecnológicos. Mi compañero Salvador Mansell nos reporta que en Hato Viejo, San Nicolás, Estelí, estamos estrenando energía eléctrica con una inversión de más de 1 millón de córdobas provenientes de Enatrel, Fondo de Nacional de Electrificación Sostenible y Energía Renovable. Todo esto lo hace posible la voluntad de Dios y la energía que nos da para trabajar sirviendo a nuestro pueblo con amor todos los días. Foros virtuales también hemos participado el día de hoy. Segunda reunión hemisférica de ministros y secretarios de Agricultura convocada por el ICA. Red Mundial de Geoparques también convocado por la UNESCO para anunciar oficialmente la incorporación del nuevo geoparque que nos llena de orgullo, Río Coco, miembro de la Red de Parques Mundiales de la UNESCO. Participó la alcaldesa de Somoto, el vicealcalde Dania y Marcio en esta reunión conectados con la UNESCO. Y compañeros, compañeras, también estamos aquí compartiendo las notas de prensa. La Secretaría General del SICA formalmente anunció la presidencia pro tempore que ejerce Nicaragua entre julio y diciembre de este año. Estamos trabajando, completando todos los planes para unirnos más como región centroamericana. Artesanía nicaragüense en Finlandia culminó la exposición Arte y Alma, Cerámicas Contemporáneas de San Juan de Oriente. También nuestra embajadora Giselle en Londres participó de la plataforma de los Estados miembros de la Organización Marítima Internacional para tomar medidas, un debate para reducir emisiones, proteger nuestra casa común. 1.300 certificados, decíamos, INATEC entregó a graduandos de cocina, análisis financiero, bioinsumos, producción, técnicas para manejar mejor viveros frutales, manejo de ganado, aves, cerdos, computación, inglés, comunicativo. Una cantidad de cursos que ha ofrecido INATEC y está graduando y entregando certificados a los que culminaron exitosamente esos cursos. En epidemiología, me está llegando la nota, dengue 12 casos positivos en relación a la semana anterior, 33% de incremento. Seguimos trabajando. Neumonía, 18% menos de casos y 12 veces más fallecidos que en el mismo periodo del año anterior, lamentablemente. 310 casos de malaria, 26 más que la semana anterior, y leptospirosis, 66% de disminución en relación al mismo periodo del año anterior, 72% menos de casos de influenza. Así concluimos, compañeros, compañeras, aquí quedamos trabajando duro. Felicitamos a todos los muchachos, muchachas de juventud que por todo el país están desplegados, primero en los congresos virtuales, también en los certámenes que en cada municipio se hacen para elegir a la Compa y el Compa Revolución en este 41-19 y siempre más allá. Felicitar a los compañeros y compañeras que estamos, como estamos todos, trabajando, innovando, imaginando todas las formas posibles de ir adelante, porque aquí el pueblo no se detiene. 41-19, ¿y cuál es la consigna? El pueblo no se detiene. Va adelante con amor y esperanza, con fe y confianza en Dios.
con valores de familia y de comunidad, con bien común en el centro de nuestros corazones. Vivir con bienestar, vivir con dignidad, avanzar, prosperar, es el camino, el buen camino del pueblo cristiano, devoto de nuestra Nicaragua, bendita y siempre, siempre libre. Vamos adelante, estamos adelante, siempre más allá, compañeros, compañeras. Nuestro comandante Daniel saluda a todas las familias de toda nuestra Nicaragua, esa Nicaragua que no nos cansamos de decir es cristiana, porque así es. Nuestra cultura de reconciliación, de paz, parte de nuestros valores cristianos. Y esta Nicaragua es solidaria, porque así somos, así queremos ser, así queremos vivir, generoso, bondadoso, conviviendo y compartiendo siempre. Adelante, compañero. Nuestro comandante Daniel nos abraza a todos en el compromiso invariable de seguir cambiando Nicaragua para bien y para mejor. Abrazos fuertes a todos. Gracias, compañero.